vergüenza. Queiroz tiene que irse. Se le dé al balón el conjunto ecuatoriano. Pelota arriba, quedaron para que venga Caicedo. Queda la volea, gol de Ecuador. ¡No lo puedo creer! Nunca había experimentado este tipo de humillación tan brava. Un 6-1, un 3-0 de local, jugando tan mal. Mena, atención que se va mano a mano para el gol. Se viene Mena para el segundo. ¡Mena! Gol de Ecuador, señoras y señores. Estar a bajarnos de la nube, quiénes somos como figuras. Y mire los playitos de Ecuador. En el centro, y está Estrada, gol. En dos partidos, 9 goles. Increíble. No los pasó con José Pekerman. Ahora con Queiroz, todo el mundo como que le va a echarle el agua, pero él no tiene la culpa. Vino el centro, segundo palo, Arboleda, Arabacó, gol de... Pienso que debería la selección de replantear su camino y volver a encontrarlo con buenos delanteros, porque no estamos jugando verdaderamente a nada. La mano de Fabra, la tiene Plata, Plata tocó el balón para Vera, la rebotó para Plata, ¡palo, golazo! Tremendo, ¿eh? Para el entrenador, a Queiroz, porque de la noche a la mañana no se le puede olvidar a jugar al fútbol. ¡Gran golazo! El entrenador de los jugadores, yo creo que aquí nadie se salva. Hay jugadores que les falta carácter. Creo que al entrenador también le falta un poquito el conocimiento del fútbol suramericano. Yo creo que uno no puede ir a jugar con Uruguay y regalarse, jugar contra Ecuador y regalarse. Y aquí la gran pregunta es qué ha hecho Mario Yepes, porque se supone que Mario Yepes iba a ser ese puente entre Carlos Queiroz, que no vive en Colombia, que no conoce el fútbol colombiano, que no conoce la eliminatoria. Ese puente no ha funcionado, porque evidentemente Queiroz, como nos dimos cuenta, no conoce la eliminatoria, no conoce a sus rivales, ¿sí? El repaso que nos dieron en estos dos últimos partidos con 9 goles en contra lo deja claro, pero también deja claro que hay un serio problema al interior del equipo. Ayer tuvo que salir un comunicado de James Rodríguez y casi simultáneamente sale uno de la federación diciendo no tuvimos pelea, no, nadie se dio trompadas en el camerino, como salieron a decir muchísimos periodistas y demás. Perfecto, el comunicado está muy bien. Primeramente, una de las grandes batallas y banderas de la era Queiroz era Juan Guillermo Cuadrado, interior por derecha. Cuadrado es tal vez uno de los mejores laterales derechos del mundo con la Juventus. En la selección Colombia era un interior fundamental porque apoyaba ambas fases, la defensiva y la ofensiva, y lo hacía con mucho éxito. Cuando lo puso de lateral derecho, donde lo reclamaba más de medio país, lamentablemente ni en Santiago, ni en Barranquilla, ni hoy en el remate del partido, tuvo una producción más o menos cercana a lo que se esperaba de Juan Guillermo Cuadrado. Cambió el módulo, cambió intérpretes en el sector de la mitad de la cancha como Uribe, y lamentablemente el equipo, cuando más concesiones le dio, menos lo respaldó futbolísticamente en la cancha, y hoy lo entregó en bandeja de plata al técnico. Vamos a tomar las dos partes más importantes del todo: el director técnico y los jugadores. Queiroz, más nervioso, más desesperado que los mismos jugadores desde el banco, sin tranquilidad, sin un norte muy definido. Queiroz manejando mal los partidos ante Uruguay y ante Ecuador. Queiroz utilizando mal los jugadores. Queiroz sin darle orden a un equipo que es lo primero que tiene que tener para cualquier competencia. Los jugadores actuaron muy mal, pésimamente mal. Es cierto, se pueden perder dos partidos ante Uruguay y ante Ecuador, de pronto catastróficamente, como el de hoy frente a Ecuador. Pero lo que nunca se puede perder es el amor propio, el temperamento, el coraje, la valentía en el terreno de juego. Hoy eso estuvo totalmente ausente. Durante las últimas horas se ha revivido la posibilidad de que José Pekerman regrese al combinado nacional. Ecuador, Chile, pero Reinaldo Rueda va a ser el primer candidato hoy. Ha estado sonando para el equipo tricolor. Hablo nada más ni nada menos que de Juan Carlos Osorio. Hablar del Piojo, ¿sí? Esto me gusta, esto es de rumor. No te escuché lo último, y qué bueno que no te escuché. Qué bueno. Mayor reto para él, quedarse en el América, hacer algo más con el América, porque hay rumores de que pudiera ir a dirigir a la selección de Colombia.
el deseo de una federación que lo tiene casi como un hijo pródigo, como un hijo directo, que es Miguel Ángel Russo, relacionado con Colombia. Lo que pasa es que por ahora es más especulación de la prensa argentina que realidad. Así como la prensa mexicana especula con el Piojo Herrera, lo de Russo también nace de una especulación y de algo que se instaló por parte de la prensa argentina. Lo dije ya en Planeta Fútbol en Win y lo ratificó hoy. El único, por lo menos para este pechito, técnico que podría repetir es Reinaldo Rueda. Con Honduras clasificó al Mundial de Sudáfrica en 2010. Con Ecuador consiguió también la clasificación al Mundial de Brasil en 2014. Y por supuesto que su principal objetivo, que no el único, con la selección chilena, será devolverla a un Mundial y será en Qatar 2022. Con la selección Colombia también Reinaldo Rueda tiene historial porque fue tercero en el Campeonato Mundial Juvenil de 2003 celebrado en Emiratos Árabes. Hasta ahora, a nivel de selecciones, el mejor resultado que ha obtenido una selección colombiana en cualquier categoría en campeonatos del mundo. Pero también tiene Reinaldo Rueda cartel e historia con el Atlético Nacional. Recordemos aquella Copa Libertadores de 2016 cuando derrotó 1-0 a Universitario del Valle en la final en el Atanasio Girardot, la Recopa Suramericana del año siguiente en 2017, fue tercero en el Campeonato Mundial de Clubes en Japón en diciembre de 2016 y además con el equipo verde dos ligas, una Superliga y una Copa Colombia. Todo esto es el antecedente deportivo Reinaldo Rueda. Estados Unidos a graduarse en preparación física. Durante 5 años fue preparador físico en el Manchester City. Fue en Colombia en 2006 cuando recibió su primera oportunidad como técnico del equipo Millonarios. En la MLS dirigió al Chicago Fire y al New York Red Bulls. Volvió a Colombia en 2010 y salió campeón de liga con el Once Caldas. Llegó en el 2012 al fútbol mexicano para dirigir al Puebla. Sin embargo, los malos resultados provocaron su salida de la franja. En su regreso a Colombia, se consagró multicampeón con el Atlético Nacional, ganó 6 títulos. En 2015 viajó a Brasil para tomar las riendas del Sao Paulo. Sin embargo, renunció a su cargo para tomar la invitación de la selección mexicana en el proyecto Rumba Rusia 2018. Alcanzó 9 victorias consecutivas y 10 partidos invicto antes de sufrir su primera derrota, la cual fue histórica y estrepitosa. 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario. Le dieron continuidad y respondió con buenos resultados en el hexagonal de la CONCACAF, donde volvió a llevar a México a ganar de visitante, tanto en Canadá, Honduras y sobre todo ante Estados Unidos. Una de sus características como técnico son las múltiples rotaciones. Suele llamar a jugadores inesperados y es imposible definirle un 11 titular. Estuve averiguando no por el lado de la federación, sino por el lado de Pekerman, y sí, es cierto, pero hay varias condiciones para que él pueda volver. Una es autonomía total, cosa que no encontró cuando fue a negociar con Ramón Yesurún. Ahí también le tengo una noticia. Pekerman está dispuesto a hablar. Está dispuesto a correrse para la mitad. Pekerman quiere. Pekerman dice, ya quiero dirigir. Pero con unas condiciones. Sí, pero las condiciones más difíciles de quebrantar son las que pone la federación, que son las de Pascual Lezcano. Las que pone Pekerman no son difíciles, la verdad. Y hay que seguir para adelante. ¿Ah? A la gente, mi hermano, yo sé que estamos así. Y a los muchachos les mando un mensaje. ¡Para adelante! Ya ustedes han vivido esto. Y si no lo han vivido, siempre hay una primera vez. Ahora hay que unirse, hermano. El objetivo está ahí. ¿Cuál es el objetivo? Campeonato mundial. La clasificación al mundial. ¿Y qué es fácil? Ya sabemos que no es fácil y es un campeonato mundial. Y ustedes lo saben, porque han vivido eso. Este momento nunca lo habían vivido. Perder 2 partidos seguidos, con pena, con humillación, como sentimos todos los colombianos, no lo habían vivido ustedes. Pero tienen experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo ahora en el fútbol colombiano. Toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Y todos somos un poco el Neira! La música del Caribe ya tiene su festival en Cartagena.
lo vamos a celebrar. Y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está el Caribe Festival! ¡Ey, yeah! ¡Vamos a gozar el Caribe Festival! ¡Negrita, vamos a bailar con el país! El compromiso más importante es con nosotros, hermano. Tenemos que demostrar para que viendo.